frente, los párpados, las mejillas y la mandíbula se van soltando. Cualquier tensión que se haya acumulado a lo largo de los días, las semanas o los meses se va desvaneciendo. Se afloja el cuello, la espalda, los brazos y las piernas. Y con cada expiración, cada vez que expulsáis el aire, la sensación de relajación del cuerpo se va haciendo cada vez más profunda y agradable. Y ahora os voy a pedir, por favor, que prestéis atención a las sensaciones de vuestra respiración, notando cómo el aire entra y expande vuestro cuerpo y cómo el aire sale contrayéndose el cuerpo. Y si algún pensamiento os distrae, con amabilidad y con firmeza volvéis a traer vuestra atención a las sensaciones de vuestra respiración. Desconectar con ese silencio que es presencia, con ese silencio que es encuentro, con esa profundidad que hay en nuestro interior. Cada uno de nosotros habita un centro fuente de serenidad, de confianza y de entusiasmo, un centro que puede mantenernos estables en medio de la tempestad, devolvernos la sonrisa en medio de la dificultad, el ánimo a pesar de las caídas, la fe a pesar de nuestras dudas. Es separarnos de ese barullo mental que todo lo confunde y dejarnos envolver por la magia del silencio. Y ahora vamos a ir poco a poco volviendo al estado de conciencia del que partimos. Para ello, os voy a pedir que toméis una, dos o tres respiraciones profundas. Una, dos o tres respiraciones profundas y vayáis poco a poco abriendo los ojos. Vamos abriendo poco a poco los ojos y nos vamos estirando. Eso. Si hiciéramos, ha durado 6 minutos. Si hiciéramos 6 minutos por la mañana de encuentro con el silencio y 6 minutos antes de acostar, notaríamos efectos. Bien.